Buen día, sean todos bienvenidos a las conferencias virtuales del curso de Derecho Constitucional Guatemalteco de la Universidad Rural de Guatemala. Les saludo a la licenciada Ana María López Recinos, abogada y notaria. El día de hoy estaremos estudiando el contenido de la semana 13 con los temas la función ejecutiva, ministros de Estado y el veto presidencial. Sean todos bienvenidos. El objetivo de la clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala adquiera los conocimientos necesarios sobre los temas, la función ejecutiva, integración, funciones y regulación legal, ministros de Estado, sus funciones, el veto presidencial y su regulación legal. Estaremos utilizando la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Es importante que tengan a la mano estas leyes para que puedan hacer sus anotaciones correspondientes. Previo a entrar en materia del tema de la función ejecutiva, es importante abordar el tema del organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo es uno de los tres órganos del Estado al cual está encomendado ejercer el poder ejecutivo. Le corresponde al gobierno del país ejercer la función ejecutiva. A la función ejecutiva también se le denomina función administrativa y consiste en toda aquella actividad que tiene a su cargo el organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo, recordamos, es uno de los tres poderes del Estado, es un poder constituido al cual le ha sido encomendada una de las funciones que corresponden al Estado, y es la función administrativa o función ejecutiva. ¿Qué indica la ley del organismo ejecutivo respecto a la función que desempeña el organismo ejecutivo? Compete al organismo ejecutivo el ejercicio de la función administrativa. Vemos entonces que la ley especial de la materia hace referencia a una función administrativa, pero ya vimos que es la misma denominación. Son sinónimos función administrativa y función ejecutiva. La aplicación de las leyes, la formulación, ejecución de políticas de gobierno. Esta es parte de la función administrativa. Aplicar las leyes, formular y ejecutar las políticas de gobierno. ¿En qué consiste esa formulación, ejecución de políticas de gobierno? En planificar, dirigir y ejecutar todos aquellos actos que corresponden al Estado. Podemos resumir entonces la función ejecutiva indicando que es una función administrativa y a la vez es una función de tipo político. Fundamento artículo 2 de la ley del organismo ejecutivo, que le corresponde al decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Podemos desglosar las funciones del poder ejecutivo, del organismo ejecutivo. Les indicaba que hay una función de tipo político y a la vez función administrativa. La función política se refiere a la toma de decisiones en diferentes materias. Por ejemplo, la defensa interior del país, la defensa exterior, tomar decisiones respecto a las relaciones de Guatemala con otros países, tanto relaciones económicas como diplomáticas. La toma de decisiones en el ámbito económico y fiscal,
así como todas aquellas políticas públicas que se deben de desarrollar. Mientras que la función administrativa, al respecto, podemos indicar que el gobierno es el máximo representante de la administración pública. Ese gobierno es representado por el organismo ejecutivo. Es el encargado de ejecutar, como su nombre lo indica, ejecutivo, ejecutar. Ejecutar las leyes y los procedimientos de acuerdo a la legislación guatemalteca. Tiene que administrar además los recursos disponibles de manera eficaz para prestar los servicios públicos que le corresponden al Estado y de esta manera garantizar los derechos de la población. Recordamos la conferencia de la semana pasada que hacía referencia al tema de la función legislativa, que consiste en crear, modificar, derogar las leyes. Y esa función legislativa era una forma de limitar la actuación tanto de los gobernados como de los gobernantes. Respecto a los gobernantes, les indicaba la semana pasada que esa legislación, las leyes del país, sirven de límite para los gobernantes porque les indica qué es lo que pueden hacer. Los gobernantes no pueden hacer nada que no esté previamente establecido en ley. Entonces vemos que con respecto al poder ejecutivo, a él le corresponde ejecutar, aplicar las leyes que han sido creadas por el organismo legislativo en cumplimiento de la función que le corresponde a dicho organismo. También el poder ejecutivo, el organismo ejecutivo, desarrolla funciones de tipo político-administrativo, que es una mezcla de las funciones políticas y administrativas que anteriormente les mencionaba. Al respecto, el artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala indica las funciones del presidente de la República, que es el máximo representante del poder ejecutivo. Dentro de estas, en la literal A, indica qué le corresponde o qué función del presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. En esta función que determina la literal A del artículo 183, se puede resumir todas las demás funciones que le competen al organismo ejecutivo, tanto funciones políticas como administrativas y funciones político-administrativas. ¿Cómo se integra el organismo ejecutivo? Se integra con el presidente y el vicepresidente de la República, también con ministros y viceministros de Estado. Hay secretarías de la presidencia, de las cuales algunas están o dependen directamente del presidente de la República y otras que dependen del vicepresidente de la República. Hay dependencias descentralizadas, hay autónomas y también hay dependencias semiautónomas. También dentro de la integración del organismo ejecutivo están las gobernaciones departamentales. Hay comisiones temporales de la presidencia y hay gabinetes específicos. Dentro de las comisiones temporales de la presidencia, les puedo citar a manera de ejemplo, la Comisión Presidencial contra la Corrupción y la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del COVID-19. Estas comisiones tienen carácter temporal. Esa es su característica principal. También hay gabinetes específicos, dentro de los cuales se puede mencionar el Gabinete Específico de Desarrollo Económico. Esas comisiones temporales y los gabinetes específicos se integran con ministros de Estado, con algunas secretarías, con algunas otras dependencias del Estado. Inclusive se puede dar la participación de sociedad civil
dentro de estas comisiones. Esta integración del organismo ejecutivo está regulada en el artículo 182 de la Constitución y artículo 5 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Para hacer esta ilustración, pues uní el contenido de esos dos artículos. Vamos a abordar algunos de los integrantes del organismo ejecutivo. Dentro de esos está el presidente de la República. El presidente de la República de Guatemala es el jefe de Estado de Guatemala. Ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. Entonces, ¿cuáles son las funciones del organismo ejecutivo? Si ustedes las quieren desglosar, son las contenidas en el artículo 183 de la Constitución, que hace referencia a las funciones del presidente de la República. El presidente actuará siempre con los ministros de Estado, ya sea en Consejo de Ministros, que es la reunión de los 14 ministros de Estado, o bien puede actuar de manera separada con uno o más de los ministros de Estado. Al respecto de la actuación del presidente en Consejo de Ministros o separadamente con uno o más de ellos, pueden consultar el artículo 195 de la Constitución y el artículo 16 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Hagan su anotación en el artículo 195. Ver artículo 16 de la Ley del Organismo Ejecutivo y viceversa también. El presidente, a su vez, es comandante general del Ejército de Guatemala. Representa la unidad nacional y por mandato constitucional debe velar por los intereses de toda la población de la República, de acuerdo a lo que establece el artículo 182 de la Constitución y el artículo 7 de la Ley del Organismo Ejecutivo. En estos dos artículos, en estas dos leyes, hagan sus anotaciones correspondientes. El vicepresidente de la República ejerce las funciones de presidente de la República. Esa es una de sus funciones, ejercer las funciones que el artículo 183 de la Constitución le señala al presidente, en los casos y en las formas que establece la Constitución. ¿En qué casos el vicepresidente asume las funciones del presidente de la República? Puede ser cuando el presidente se ausenta temporalmente del país o por motivos de enfermedad. Ese sería un caso en que el vicepresidente asume funciones del presidente de manera temporal, pero también las puede asumir de manera permanente en caso de muerte del presidente, un caso de destitución, un caso de que sea declarado en estado de interdicción. El vicepresidente de la República es electo en la misma planilla con el presidente de la República. Debe reunir las mismas calidades que el presidente de la República y también goza de las mismas inmunidades que el presidente de la República. En el orden jerárquico del Estado, el vicepresidente ocupa el grado inmediato inferior al del presidente de la República. Entonces podríamos deducir que ocupa el segundo puesto de poder en el organismo ejecutivo. Es el segundo al mando. Fundamento, artículo 190 de la Constitución, artículo 7 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Hagan sus anotaciones correspondientes en estos dos artículos. ¿Cómo se hace la elección del presidente y del vicepresidente de la República? La elección se hace por sufragio universal. Todos los ciudadanos guatemaltecos somos convocados a participar en las elecciones para hacer uso del derecho de sufragio a través del voto. Y ese voto es secreto. La elección del presidente y vicepresidente de la República se hace para un periodo improrrogable de 4 años. ¿Qué significa?
que únicamente deben de cumplir ese periodo de 4 años para el cual fueron electos. No pueden prolongar sus funciones. Fundamento, artículo 184 de la Constitución. En el caso de que ellos prolongaran o se excedieran de ese plazo de 4 años, el periodo para el cual son electos, entonces incurrirían en delito. Prolongación de funciones. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente y vicepresidente de la República? Primero, ser guatemalteco de origen. Ahí en su artículo 185 de la Constitución subrayen donde indica origen. Ese es algo fundamental acá. Esta sería una limitante para los guatemaltecos naturalizados, que ellos no pueden ser presidente o vicepresidente de la República, únicamente los guatemaltecos de origen. Y ya sabemos quiénes son los guatemaltecos de origen de acuerdo a nuestra Constitución, un tema que abordamos en una de las conferencias pasadas. Otro de los requisitos es que deben de ser ciudadanos en ejercicio, estar en el pleno goce de sus derechos ciudadanos. Por lo tanto, deben de estar inscritos en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Otro de los requisitos es que deben de ser mayores de 40 años. ¿Por qué se exige esta edad de 40 años para ser presidente o vicepresidente de la República? Así lo dispuso la Constitución, artículo 185. Se supone que ya a cierta edad, en este caso 40 años, las personas poseen un cierto grado de madurez, ¿verdad? Para que puedan desempeñar el cargo tan importante de presidente y vicepresidente de la República. Hay prohibiciones para ser presidente o vicepresidente de la República. Quienes no pueden ser presidente y vicepresidente de la República, según el artículo 186 de la Constitución Política de la República, no podrán optar, que no pueden ser electos a cargo de presidente o vicepresidente de la República, el caudillo, ni los jefes de golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que hayan alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno. Ahí en esa literal A, hagan su anotación, por favor. Tampoco sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Esta es una de las prohibiciones en el caso de Sur y Río, ¿verdad? Que se fundamenta en esa literal del artículo 186 de la Constitución. La persona que ejerza la presidencia o vicepresidencia de la República, cuando se haga la elección para dicho cargo, o que la hubiera ejercido durante cualquier tiempo dentro del periodo presidencial en que se celebren las elecciones. Ahí hagan su anotación en esta literal B, principio de no reelección. También tienen prohibición los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente y vicepresidente de la República, cuando el último se encuentre ejerciendo la presidencia. Y lo de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo. Entonces, esta literal C, el último párrafo, es el fundamento de la prohibición también para los parientes de los caudillos, de los jefes de golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que les indicaba, ¿verdad? Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Entonces, en su literal A, artículo 186, también haga su anotación conforme a la literal C, artículo 186. También tienen prohibición para ser presidente y vicepresidente de la República el que hubiera sido ministro de Estado durante cualquier tiempo en los 6 meses anteriores a la elección. Los miembros del ejército, salvo que estén de baja o en situación de retiro por lo menos 5 años antes de la fecha de convocatoria. Ver artículo 248 y 137 de la Constitución. Tienen prohibición también los ministros de cualquier religión o culto, eso por la separación del Estado con la Iglesia.
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral también. Si se dan cuenta y analizan quiénes tienen estas prohibiciones para ser presidente o vicepresidente de la República, tiene mucha relación con el tema de el poder que estas personas o la influencia que estas personas ejercen. Entonces, por el mismo poder que ellos ostentan o han ostentado, pueden influenciar las elecciones, manipular los resultados de la elección, entonces por eso tienen prohibición también. También está la prohibición de reelección en el artículo 187 de la Constitución. Indica que la persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente de la República por elección popular, o quien haya ejercido por más de 2 años en sustitución del titular, no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso. Esa es la prohibición. La reelección o la prolongación del periodo presidencial por cualquier medio son punibles, o sea que es delito. De conformidad con la ley. ¿Qué ley? El Código Penal. El mandato que se pretende ejercer será nulo. Entonces, con respecto a que la reelección y prolongación de funciones del periodo presidencial es delito, en su anotación, ver artículo 427 del Código Penal, que regula el delito de prolongación de funciones. Dentro de la integración del organismo ejecutivo existen secretarías de la Presidencia de la República. Estas son dependencias de apoyo de las funciones que le competen al presidente de la República y que están reguladas en el artículo 183 de la Constitución. Estas secretarías de la presidencia no pueden ejercer funciones de ejecución de programas, o sea, no pueden ejecutar programas de el organismo ejecutivo. Tampoco pueden ejecutar proyectos ni otras funciones que estén a cargo de los ministerios o de otras organizaciones o instituciones de gobierno. Fundamento, artículo 202 de la Constitución y del artículo 8 al 15 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Ahí se regula todo el tema de las secretarías de la Presidencia de la República y se determina de manera individual las funciones que le competen a cada una de las secretarías de la Presidencia de la República. Dentro de las secretarías de la Presidencia de la República están las siguientes. Está la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría Privada de la Presidencia. Estas dos tienen rango constitucional. ¿Por qué? Porque están reguladas en la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 202 de la Constitución, en la Ley Especial de la Materia, en el artículo 9 y 10, Ley del Organismo Ejecutivo. También está la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, artículo 11 de la Ley del Organismo Ejecutivo, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, en el artículo 12, Ley del Organismo Ejecutivo. Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado en el artículo 13. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia en el artículo 14. Es una de las más mencionadas, más conocidas, Ejeplan. La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, una de las más controversiales actualmente, la SAAS, regulada en el artículo 14 bis de la Ley del Organismo Ejecutivo. También está la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Esta fue creada a través de un acuerdo gubernativo, el acuerdo 101-2015. Está también la Secretaría Presidencial de la Mujer. Fue creada por acuerdo gubernativo 14-2000. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN. Esta fue creada por otra ley especial, la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, decreto 32-2005 del Congreso de la República, y está regulada en los artículos 19 al 22 de dicha ley. La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología,
Esta también fue creada por una ley especial, la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico Nacional, Decreto 63-91 del Congreso de la República, y está regulada en el artículo 31. Esta Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología tiene una característica especial que está a cargo de la Vicepresidencia de la República. La Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente de la República fue creada por Acuerdo Gubernativo 891, 93, perdón, guión 91, su reglamento, Acuerdo Gubernativo 351-94, y se le conoce como SOSEP. Otra de las secretarías a cargo del vicepresidente de la República es la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, la SENABED. Esta SENABED fue creada en la Ley de Extinción de Dominio, Decreto 55-2010 del Congreso de la República, y tiene su reglamento, Acuerdo Gubernativo 514-2011, artículo 38 de la Ley de Extinción de Dominios, ese es el artículo en el cual se creó. Y está a cargo del Vicepresidente de la República. También está la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Esa también fue creada por una ley especial, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Decreto 18-2008 del Congreso, y está regulada en el artículo 11 y 12. La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas fue creada también por una ley especial, Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que es el Decreto 9-2009 del Congreso de la República. Y el artículo en el cual fue creado es el 4. Está a cargo de la Vicepresidencia de la República también. Otra de las secretarías que está a cargo del vicepresidente es la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra Adicciones y Tráfico Ilícito de Drogas. Fue creada en Acuerdo Gubernativo 143-94, su reglamento, Acuerdo Gubernativo 95-2012. Entonces, hasta el momento tenemos 16 secretarías de la Presidencia de la República y algunas de estas pues están a cargo del vicepresidente de la República. Anteriormente eran 18 las secretarías de la Presidencia de la República. Estaba la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, la SAA, y también estaba la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República. Pero en el año 2020 fueron disueltas esas dos secretarías por Acuerdo Gubernativo 97-2020 y Acuerdo Gubernativo 98-2020. Al disolverse esas dos secretarías, el presidente de la República creó una comisión presidencial, la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos, COPAD, la cual absorbió las funciones de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia y de la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República. Y esta Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos fue creada por Acuerdo Gubernativo 99-2020. Entonces, actualmente, resumimos, tenemos 16 secretarías de la Presidencia. ¿Cuáles son las funciones de los integrantes del organismo ejecutivo? Las funciones del presidente de la República ustedes las pueden encontrar en el artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en el artículo 7 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Se ubican en el artículo 183 de la Constitución, hagan su anotación, ver artículo 7, Ley del Organismo Ejecutivo. En su Ley del Organismo Ejecutivo, en el artículo 7, ver artículo 183 de la Constitución. Esos artículos, por favor, ustedes denle lectura posteriormente. Estamos limitados con el tiempo, no puedo dar lectura a todos esos artículos. Las funciones del vicepresidente de la República, artículo 191 de la Constitución,
artículo 7 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Las funciones de los ministros de Estado son funciones generales, artículo 194 de la Constitución, artículo 27 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Y más adelante veremos que también tienen funciones específicas cada uno de los ministerios y están reguladas en la Ley del Organismo Ejecutivo. Funciones de las secretarías de la Presidencia, artículo 8 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Ya vimos que son instituciones de apoyo de las funciones que le corresponden al presidente de la República. Las funciones de los gobernadores departamentales están reguladas en el artículo 47 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Regulación legal del organismo ejecutivo y la función ejecutiva. Principalmente está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala y en la Ley Especial de la Materia, que es la Ley del Organismo Ejecutivo. Sin embargo, como ustedes se dieron cuenta cuando les citaba las secretarías de la presidencia, hay otras leyes especiales que y acuerdos gubernativos que regulan parte de las funciones de quienes integran el organismo ejecutivo. Bueno, en la Constitución se regula el tema del artículo 140, 141, 154 y especialmente el tema de la función del organismo ejecutivo del artículo 182 al 202 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué les hago mención del artículo 140, 141 de la Constitución? Porque en el artículo 140 se hace referencia al sistema de gobierno, que es republicano, democrático y representativo. Al ser representativo, pues una de las formas de representación del pueblo es a través de el organismo ejecutivo, en la función ejecutiva. Artículo 141 hace referencia a la soberanía que el pueblo delega para su ejercicio en los tres organismos del Estado y uno de estos pues es precisamente el organismo ejecutivo. El artículo 154 que hace referencia a la función pública y parte de la función pública es precisamente la función ejecutiva que le corresponde al organismo ejecutivo, la cual es desempeñada por los funcionarios electos por el pueblo en sufragio universal secreto. La Ley Especial de la Materia, Ley del Organismo Ejecutivo, del artículo 1 al 56, son 56 artículos de la Ley del Organismo Ejecutivo. Decreto 114-197 del Congreso de la República de Guatemala que regula el tema del organismo ejecutivo, siendo esta la ley especial de la materia. Y como les mencioné, pues hay otras leyes especiales, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, es una de las leyes en las cuales se crean algunas de las secretarías de la presidencia y acuerdos gubernativos. Reglamentos orgánicos internos también de los diferentes ministerios, de las secretarías, de la presidencia también, que regulan el tema. Otro de los integrantes del organismo ejecutivo son los ministros de Estado. Los ministros de Estado son los encargados del despacho de los negocios del organismo ejecutivo. Fundamento, artículo 193 de la Constitución. Y artículo 20 de la Ley del Organismo Ejecutivo. En estas dos leyes, por favor, hagan sus anotaciones correspondientes. La Constitución, artículo 193, ver artículo 20, Ley del Organismo Ejecutivo. En el artículo 20 de la Ley del Organismo Ejecutivo, ver artículo 193 de la Constitución. ¿Qué requisitos son necesarios para ser ministro de Estado? Primero, ser guatemalteco. Ahí subrayo guatemalteco.
Entonces, si la Constitución solo requiere para ser ministro el simple hecho de ser guatemalteco, entonces no importa si son guatemaltecos de origen o si son guatemaltecos naturalizados. Con el hecho de ser guatemalteco, pues ya tiene derecho la persona a ser ministro de Estado. Otro de los requisitos, hallarse en el goce de los derechos ciudadanos. Ya sabemos cuáles son las limitantes para los ciudadanos. Quienes no se encuentren dentro de esas limitantes, entonces pueden ser ministros de Estado también. Otro requisito, ser mayor de 30 años de edad. Esos son los requisitos mínimos para ser ministro de Estado. Fundamento, artículo 196 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Prohibiciones para ser ministros de Estado, artículo 197 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué indica el artículo 197? No pueden ser ministros de Estado los parientes del presidente o del vicepresidente de la República, así como los parientes de otro ministro de Estado, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas no hubieran solventado sus responsabilidades, los contratistas de obras o empresas que se costeen con fondos del Estado, de sus entidades descentralizadas, autónomas, semiautónomas o del municipio, sus fiadores, y quienes tengan reclamaciones pendientes por dichos negocios. Acá, pues, esa regla, esa prohibición, pues la evaden a través de testaferros, prestanombres. También tienen prohibición para ser ministros de Estado quienes representen o defiendan intereses de personas individuales o jurídicas que exploten servicios públicos y los ministros de cualquier religión o culto. Igual esta última prohibición, algunos que han sido ministros de Estado, pues la han evadido renunciando al cargo de ministro de religión o de culto. ¿Cómo se hace el nombramiento de los ministros de Estado? Guatemala sigue el sistema de nombramiento ejecutivo o presidencial, que significa que es el presidente de la República quien, según su consideración personal, hace el nombramiento de las personas que van a ejercer los cargos de ministros de Estado. Entonces, en cuanto a ese nombramiento, pues no hay mayor limitante que los requisitos que establece el artículo 196 de la Constitución y las prohibiciones del artículo 197. De lo contrario, pues el presidente tiene libertad para nombrar como ministros de Estado a las personas que él considere, ya sea por motivos de confianza, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones de los ministros de Estado? Hay funciones generales y hay funciones específicas. Las funciones específicas van a depender de para qué ministerio han sido nombrados. Funciones generales las pueden encontrar en el artículo 194 de la Constitución y en el artículo 27 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Entonces vamos limitados de tiempo, por favor ustedes den lectura a estos dos artículos y hagan sus anotaciones en las dos leyes de la manera que les he indicado anteriormente. ¿Cuáles son los ministerios del Estado que existen actualmente? Son 14 ministerios que conforman el organismo ejecutivo. Está el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
Ministerio de Desarrollo Social, que es el último de los ministerios que se han creado en el organismo ejecutivo. Regulación, artículo 19 de la ley del organismo ejecutivo. Funciones sustantivas de los ministerios de Estado están reguladas a partir del artículo 29 de la ley del organismo ejecutivo hasta el artículo 40 de la ley de organismo ejecutivo. Entonces, acá les hice un cuadro sinóptico donde se enumeran los ministerios y los artículos en los cuales están reguladas sus funciones sustantivas. Por favor, tómense el tiempo ustedes de dar lectura a estos artículos, del artículo 29 al artículo 40 de la ley del organismo ejecutivo. Dentro de de la integración del organismo ejecutivo también están los gobernadores departamentales. Esos gobernadores departamentales representan en su departamento al presidente de la República y están encargados de presidir la Coordinadora Departamental de Desarrollo Urbano y Rural, CODEDUR. Fundamento, artículo 47 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Los gobernadores departamentales no pueden ejecutar programas o proyectos de inversión ni prestar servicios públicos, salvo que los propios ministerios les hayan delegado determinadas funciones. Artículo 48 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Ellos están a cargo del gobierno de en los departamentos. Son nombrados por el presidente de la República a propuesta del CODEDUR respectivo de cada departamento. Fundamento, artículo 41, ley del organismo ejecutivo. Requisitos para ser gobernador departamental. Los mismos requisitos establecidos para los ministros de Estado. Además, deben estar domiciliados en el departamento para el cual van a ser nombrados durante los 5 años anteriores a su designación. Domicilio por 5 años en el departamento. Tienen las mismas inmunidades que los ministros de Estado. Fundamento, artículo 42 de la ley del organismo ejecutivo. Entonces, si estos gobernadores departamentales, tenemos 22 departamentos de la República, por lo tanto, son 22 gobernadores departamentales los que hay. El veto presidencial es la facultad que tiene el presidente de la República para oponerse a una ley o a un decreto que el Congreso de la República le ha enviado para su promulgación dentro del proceso de creación de la ley. Esa es una facultad que tiene el presidente de oponerse o rechazar una ley o decreto que le ha enviado el Congreso para que la promulgue. Artículo 183, literal H de la Constitución. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República puede devolverlo al Congreso de la República con las observaciones pertinentes. Esa devolución es lo que se conoce como veto presidencial, que es la oposición o ese rechazo a un decreto o a una ley del Congreso. Artículo 178 de la Constitución. Otra característica del veto presidencial es que no pueden vetarse las leyes de manera parcial, sino que debe ser el veto total. Artículo 178 de la Constitución. Y se puede dar la reconsideración o rechazo del veto por parte del Congreso de la República en ejercicio de la supremacía legislativa que tiene o la preeminencia legislativa que tiene el Congreso. Que a pesar de que el presidente haya vetado una ley o un decreto, pues el Congreso tiene la potestad, tiene la preeminencia legislativa y por lo tanto puede rechazar el veto presidencial. Artículo 179 de la Constitución. Regulación legal del veto presidencial, artículo 183H, artículo 178 y 179 de la Constitución. Y en la ley del organismo legislativo, ley orgánica del organismo legislativo, del artículo 129 al 133. Por favor, den lectura a estos artículos
Y con esto estamos concluyendo el contenido de esta semana. Ya a partir del contenido de la semana 13 en adelante, pues ya es contenido para el examen final. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima conferencia. Que tengan buen fin de semana.